Bienvenidos a la era de la innovación. El mercado de las discográficas es imprevisible y supone grandes riesgos. ¿Se imaginan que pudiéramos saber si una canción va a gustarle al público antes de sacar el disco al mercado? Matemáticos españoles parecen haber dado con la fórmula del éxito. Que hay una relación entre la música y la matemática viene desde los griegos. De alguna forma siempre se decía que había esa relación porque claramente la música tiene ciertos patrones estructurales. Lo bonito es haber encontrado que efectivamente hay una manera de caracterizarlo, de estudiar los patrones matemáticos, físicos, musicales, y que efectivamente hay una relación entre estos patrones y la manera que el ser humano percibe la música. El sistema tiene varios módulos. El módulo fundamental es justamente el del análisis de la música, y esto lo que hace es analizar la serie de variables musicales que todos conocemos: la melodía, el ritmo, la armonía, la brillantez. No tomamos en cuenta, por ejemplo, la carrera del artista, si el artista ya es famoso, sino realmente los parámetros matemáticos musicales, usando técnicas de física y matemática. Se analizan tres parámetros: la potencialidad de éxito, por decirlo de alguna forma, la potencialidad de además ser un éxito actual y la potencialidad de que esa canción permanezca un poco en el tiempo, es decir, que no sea un éxito de verano. Entonces, esos tres parámetros, nuestros informes dan un resultado del 1 al 10, y ya discográficas importantes de Estados Unidos pues dicen que aumentamos mucho su hit rate. O sea, el hecho de utilizar esta herramienta los ayuda bastante. En un mismo segmento puedes encontrar alguna sonata de Beethoven con alguna parte de una música de U2. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go, Beelzebub. Nosotros esperamos, y de hecho de momento lo que está pasando, que estos sistemas ayuden a descubrir artistas nuevos, porque de alguna forma pues puede detectar patrones de éxito en artistas totalmente desconocidos y que de alguna forma se les dé oportunidad. Eso es lo que esperamos, que vaya hacia ese futuro. Pero bueno, el futuro es difícil de predecir. Como hemos visto, gracias a la imaginación y a las matemáticas, sobre gustos ya empieza a haber algo escrito.